¿Cuáles son las condiciones edilicias en las que están la ampliación en este momento? Y la ampliación estamos terminando, como ustedes pueden observar, ha sido un pedido del ministro que desde la primaria colaboremos para que el espacio donde tiene que dictarse la gastronomía esté en condiciones, y bueno, hoy ya estamos, digamos, prácticamente dejándola en condiciones a la cocina. Ahora, la escuela está funcionando con el nivel primario, los chicos están viniendo a clase, tienen baños, aulas. Todo, sí, en condición, sí, en condición. ¿Y la escuela en sí misma, cuánto hace que se inauguró en este edificio? La escuela funciona en este predio desde el 2013, septiembre del 2013. ¿Los chicos están viniendo a clase normalmente desde esa época? Normalmente, normalmente. ¿En algún momento han tenido problemas con la seguridad? En ningún momento, ningún momento. ¿Es de fácil acceso llegar a la escuela desde la ruta o desde el pues desde familia al cualquier centro? Punto de vista, la escuela está en acceso desde todo lugar, desde los barrios aledaños, desde la ruta. ¿Cuál es la...? Transitable, está iluminado, hay seguridad permanentemente.